La verdad es que las enfermedades respiratorias en todo el país aumentó mucho la circulación por la ola polar que tuvimos en todo el país, pero bueno, en nuestra provincia por supuesto más, muchos días en los cuales no subió la temperatura y esto hizo que bueno, los virus que circulan y que son estacionales tengan un aumento en su circulación. No tuvimos dificultades, sí hemos tenido días en la ciudad de Río Grande con la terapia infantil que estaba con todas sus camas ocupadas, pero no hemos tenido dificultades en ninguna de las ciudades con las camas o con el número de internaciones. Siempre aumentan para este periodo y es lo que sucedió, ¿no? Siguen circulando los virus, ahora vamos a esperar en todo el país una baja por el inicio del receso invernal. En las próximas semanas ya se ve la baja y esto sirve, ¿no?, para darle tiempo a todos los niños que estuvieron internados a recuperarse y realizar un cambio de o sea, una disminución del número de pacientes internados, pero esta es una de las funciones de las vacaciones del receso invernal, ¿no? Teniendo primeros resultados positivos, entonces el haberlo adelantado producto, bueno, de esta ola polar. Sí, a ver, no fue una decisión que tomó el Ministerio de Salud, pero sí, por supuesto, tiene resultados en positivos en lo que respecta a la circulación viral. Eso seguramente sí tuvimos, y ahí sí. Te puedo decir que tuvo muchos resultados positivos. Tuvimos un enorme aumento de caídas y fracturas y cirugías por fracturas en toda la provincia en la semana en la cual no bajó la temperatura, no subió, perdón, la temperatura. No tengo los números específicos. No fue sobre lo normal. Fue algo, hicimos reunión con los equipos, fue algo, aumentaron muchísimo las cirugías por fracturas, vieron que hay fracturas que requieren prótesis, clavos, tornillos y cirugías, aumentaron muchísimo las consultas en la guardia por caídas y por fracturas en todos los grupos etarios, desde niños hasta adultos mayores, porque hubo muchos días en los cuales era muy riesgoso caminar, ¿no? Aunque uno ande con el vehículo, incluso bajarse o subirse del vehículo, así que eso tuvo un aumento importante, el número de fracturas por caídas en esos días.